Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero en este su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina, su programa, la Biblia ilumina tu vida. Hermanos, hermanas, la Biblia, la palabra de Dios. El libro sagrado del pueblo de Dios. Hay dos libros, hermanos, hermanas, que constituyen el fundamento doctrinal del pueblo de Dios. La Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica. Hay que conocer estos dos libros. Los pastores, los tutores, los educadores del pueblo de Dios, hermanos, hermanas. Los educadores del pueblo de Dios debemos cada día más de la educación, de la instrucción. Una educación que comienza, hermanos y hermanas, con el comportamiento adecuado de los padres. El comportamiento adecuado de los padres. Si papá y mamá se llevan bien, si papá y mamá se comprenden, si papá y mamá se aman, ya están educando a los hijos en el amor, en el respeto. Si papá y mamá oran, son creyentes, van a la iglesia, ya están educando a sus hijos con una conducta adecuada. O sea, la correcta educación comienza con el comportamiento correcto de los padres, viviendo en la voluntad de Dios. Si nosotros, hermanos, hermanas, pastores del pueblo de Dios, debemos ocuparnos en educar a la feligresía, educar a la feligresía en el conocimiento de la Biblia y en el conocimiento del catecismo, que conocer la naturaleza, conocer la misión del pueblo de Dios, la historia del pueblo de Dios. Ese pueblo de Dios, hermanos, hermanas, es la Iglesia Católica. Esforcémonos, hermanos, hermanas, por conocer la Biblia y conocer el Catecismo de la Iglesia, y educar a los hijos con la Biblia y el Catecismo de la Iglesia. Instruir. Me encanta esa frase que siempre la menciono de Jean Piaget. El niño explica al adulto. El niño explica al adulto. Eduquemos correctamente a nuestros niños. Y sobre todo en esta educación religiosa, la peor ignorancia, hermanos y hermanas, es la ignorancia religiosa. La ignorancia de Dios. Una ignorancia. Ignorar a Dios. Dios nos da alegría. Alegría. Siempre decimos que la alegría es un imperativo de la existencia cristiana. Estén alegres, dice Pablo. Que la esperanza los mantenga alegres. Eduquemos a los hijos, hermanos, hermanas, con la Biblia y con el Catecismo. Con la Biblia y con el Catecismo. Una sana pedagogía, la Iglesia, como tener
tener una educación bíblica, progresiva. Educación bíblica progresiva. Y una educación católica progresiva. De tal manera que los niños vayan creciendo en el conocimiento, los adolescentes, los jóvenes. Y cuando el joven ya vaya a la universidad, esté amueblado intelectualmente, capacitado para defender su fe, darle razón de su esperanza, como dice hermosamente Pedro, darle razón de la esperanza. Que no tenga el joven ningún temor de que su fe va a tambalear, de que su fe va a flaquear, porque un profesor ateo comience su curso, cualquier curso, diciendo, el que tenga fe aquí, que se olvide de eso. No, jamás. La fe tiene que ser un valor inquebrantable, inquebrantable en la vida de un miembro del pueblo de Dios. Y ese joven universitario es miembro del pueblo de Dios. Ese joven universitario puede ser un joven dominicano, un joven puertorriqueño, un joven haitiano, un joven americano, un joven francés, un joven inglés, alemán, ruso, nigeriano. Pero ese joven es miembro del pueblo de Dios. Miembro del pueblo de Dios. Ese joven es conocedor, ha sido educado con la palabra de Dios y educado con el catecismo. Ese joven conoce la naturaleza del pueblo de Dios, que es la iglesia, conoce la historia del pueblo de Dios, que es la iglesia, y la misión del pueblo de Dios, que es la iglesia. Ese, repito, tenemos un joven amueblado intelectualmente, espiritualmente, para defender su fe en cualquier escenario académico. Necesitamos, hermanos y hermanas, esta educación. Yo me he encontrado, sobre todo en Estados Unidos, con padres preocupados por esta situación, que sus hijos, mal educados en la fe, en la Biblia, entran en crisis en su fe cuando ingresan a un lugar académico, universitario. No debe ser así. No debe ser así. Hermanos, hermanas, dejémonos iluminar por la Biblia. Iluminar por la Biblia. Jamás podemos nosotros flaquear en la fe con argumentos pseudocientíficos que quieren apartarnos de la fe en el Dios creador. Jamás. Bien, hermanos y hermanas, la Biblia nos ilumina. Y hoy tenemos el versículo 4 del Salmo 53, que la Biblia de Jerusalén intitula El hombre sin Dios, un ser humano que aparta a Dios de su vida, un ser humano que aparta a Dios de su cotidianidad. Dice el texto sagrado, todos están descarriados, pervertidos en masa. No hay quien haga el bien, ni uno siquiera. ¡Wow! Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. Todos están descarriados, pervertidos en masa. No hay quien haga el bien, ni uno siquiera. Un pueblo, una colectividad descarriada. Reina en esa colectividad el mal,
la envidia, la violencia, la muerte. Y esa colectividad se autodestruye. De ahí la necesidad y la urgencia, hermanos y hermanas, de predicar a Dios, de vivir en Dios, para que la humanidad no perezca, para que la humanidad no colapse. Recuerden, hermanos y hermanas, la misión de la iglesia, la misión del cristiano, ser luz del mundo y sal de la tierra. Luz del mundo y sal de la tierra. Vivamos en la luz, vivamos en la fe, en la esperanza, para condimentar. Sabemos la función de la sal, evitar la corrupción de un producto. El producto en este caso es el ser humano, que no se corrompa por falta de sal. Seamos luz del mundo y sal de la tierra para que la humanidad no perezca. Todos están descarriados, pervertidos en masa. No hay quien haga el bien, ni uno siquiera. Trabajemos, hermanos y hermanas, para que muchos hombres y mujeres sí hagan el bien y vivan. Otra palabra del Salmo, de otro Salmo: apártate del mal, busca el bien, adhiérete al bien, busca la paz y corre tras ella. Hermanos y hermanas, trabajemos para que muchos hombres y mujeres se adhieran al bien, se aparten del mal y se comprometan con la paz. Para eso existe el pueblo de Dios. Para eso existimos nosotros, hermanos y hermanas, para ser luz del mundo y sal de la tierra. La Biblia nos ilumina, hermanos y hermanas, dejémonos iluminar por ella y por el Catecismo de la Santa Madre Iglesia Católica. Conozcamos la naturaleza, la historia y la misión del pueblo de Dios. Naturaleza, historia y la misión del pueblo de Dios. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro.
Hermanos, hermanas, hoy sábado 15 de octubre celebramos esta memoria hermosa de Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia. Esta religiosa que revolucionó el Carmelo junto con su hermano de hábito, San Juan de la Cruz. Hermanos, hermanas, nuevamente recordamos la frase de otra mística y doctora muy anterior a Santa Teresa de Ávila, Santa Catalina de Siena, quien dijo: si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Urge, hermanos y hermanas, urge, hermanos y hermanas, que seamos lo que debemos ser, hombres y mujeres de Dios, conscientes de su identidad sobrenatural. Eso es lo que somos y debemos ser, hombres y mujeres de Dios, conscientes de su identidad sobrenatural. Aquí tenemos una mujer, hoy celebramos su memoria, Santa Teresa de Ávila, que provocó una gran revolución en la Iglesia, una gran revolución en su orden, viviendo como hija de Dios. Si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Ayúdanos, Jesús, a ser lo que debemos ser. Ayúdanos, Jesús, a ser lo que debemos ser. Ayúdanos, oh amado, eterno y adorado Jesús, a ser lo que debemos ser. Hijos conscientes del Padre eterno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.